Bienvenidos a un nuevo video. Pues darle la bienvenida, ¿verdad? Porque siempre ustedes están pendientes de nuestros videos. La verdad, eso pues para nosotros es muy bueno. Y pues aquí, disculpen que está llorando mi hermanito, pero estoy cuidando mientras mi mami hace algo. Así es, amigos suscriptores. Y bueno, pues aquí Olguita nos muestra cómo ella ayuda a su mamá cuando no es en el oficio, pues porque a cuidar a su hermanito, pues ya que su hermanito es bien comprensivo y ligerito, se contenta. No, pero es enojado. Ah, de verdad. No, pues mire, tan lindo. ¿Y por qué es enojadito, bebito? Tan lindo. Uy, creo que me tiene miedo. No, no es eso, es que él cuando se enoja cuesta contentarlo. Sí, ¿verdad? Sí, así es, pues mientras mi mami a veces, porque hace oficios que no es que no los pueda hacer yo, ¿verdad? Pero nos, a veces nos dividimos el trabajo. Ajá. Sí, así es, pues a mí me toca el oficio. Al levantarme temprano antes tiene para la escuela, lavar los trastes, barrer, algo así, para que ella cuide más al niño. Ajá, así es. Sí. Y hablando de escuela, Olguita, ¿ahora fue? Sí. Ah, oh, qué bien, sí, sí. Qué bien. No, lo bueno que se está poniendo al día, va. Sí, ahora cabal, sí ya era está que me han dejado un día, poco ¿sabes? De deberes. No, pues va a haber que hacerlos también. Sí, también. Ahí los amigos que no hay que perder cuando estemos haciendo un deber ahí, pues. Pues sí, que cualquier cosita opinen ahí, que le puedan ayudar ahí a Olguita. No, igual algunos amigos me han estado ayudando con eso del inglés. ¿Verdad? Sí, sí, muchos amigos suscriptores son, o sea, bastante ahí bondadosos y le ayudan a... Sí. O sea, porque uno de inglés está bastante pobre. Sí, cabal. Uy, mire, está llorando, mami, mire, pobrecita. Y pues, por ahí está Noemí. Ajá. Sí, sí, mire, así se ve. Y... Ajá. En este de ciencia me han dejado unas varias tareas. Ajá, vamos a ver. Yo no sé mucho dibujar, pero ahí va. Tengo una tarea que es para el 15 de julio. Tengo que llevar un cartel y un video. Un el video tiene que durar lo menos 4 minutos y lo máximo 15 minutos. Ajá. Más no puede. Y a mí lo que me tocó fue la filtración química. Tengo que llevar un video. Filtración química. Ajá, que traté. Ajá, que usted esté haciendo eso, ¿o qué? No, que yo lo voy a sacar para que toda la explicación de ahí. Y el profesor, si les preguntan, él va a responder, no nosotros. Ah, ajá. Y pues también una tabla periódica, algo así. ¿Ya? Ah, la tabla periódica. Esa cosa, sí. Ajá, sí, no, en ciencia, ¿verdad? Sí, ciencia. Allí donde van a ver el hidrógeno, el litio... y todo eso, sí, el oxígeno, verdad, sí. Y muchas óxido, cosas. Carbono, sí. Todo eso, ahí se ve en la tabla periódica, Olga. Sí. Mire, lo que es lo de la tabla periódica, o sea, es muy importante que usted se lo aprenda mucho porque eso sale bastante en exámenes. Sí, de igual manera, estas cosas que ve aquí usted, la... No sé, me acuerdo cómo le llamó el profe. Pero que sabe, que dice que qué significa las letras. Ajá. Ajá. Como la D es un décimo de no sé qué y ajá. Así. ¿Usted me entiende? Sí, ajá, sí, no. Ahí tenía la explicación. Ahí. Sí, sí. Ahí dice... Micro. Ahí está la T, un billón de... Sí, como así me lo tiró. Ajá, no, son múltiplos. Ajá, ajá, y submúltiplos. Ajá. Y aquí, no sé, unidades, símbolos y no sé qué, dice aquí. No, pues, y entonces, esa tarea, ¿cuándo la va a hacer? Esa tarea, bueno, la de la filtración, ya le dije cuándo, para el, y aquí. La otra es para mañana. Ah, para mañana, o sea que la va a estar haciendo ahora, pues. Sí. Sí. Tiene que ponerse ahí bastante al día con lo y que de igual manera tengo que hacer una pizarra y creo que ahí le voy a decir a Darwin que me ayude.
Ah, una pizarra. Una pizarra que va a ser de cartón y le voy a pegar papel aluminio así para hacer, digamos, con plumón, pero que Ajá. se borre. Ajá, que se pueda borrar. Ajá, ahí pues lo voy a Ah, hacer. también, vea. Y también tengo unos Y tapones, pero no mire, tengo marcador. en el papel aluminio borra. Sí, borra. Ah, Pero con un borra. algodoncito, porque el hecho de duro se rompe. Ah, se rompe. Digamos que es más, más durable y más, más doble el material de las bolsas de churro. Sí, que lo que le también ahí le ayudaría mucho sería plástico, plástico con un fondo blanco, o sea, todo blanco, ¿verdad? Ajá, eso le ayudaría bastante ahí también. Sí, la verdad, sí, pues tengo que ver cómo lo hago porque ya lo necesito. Pero, o sea, está bastante costoso, pero no es imposible. No, no es No es imposible imposible. porque, o sea, son notas, ¿verdad? Con lo que se va a llevar ahí y hay que ponerse las pilas y alguna otra tarea que tenga que tal vez le podamos echar, dar una recomendación ahí. Pues de ahí nada más con el inglés, que es lo que me cuesta un Ah, poquito, de verdad. Y pero ahora no le han dejado. la tarea de inglés es esa, la pizarra para escribir los nombres que después uno Ah, pone. esa es la tarea de Y el inglés. abecedario, que son en tapones Ajá. para. Ajá. Pero sí, ya se sabe más o menos el abecedario en inglés. Más o menos. Vamos a ver si un día nos una, ¿eh? Qué da pena. ¿Cómo se dice la A? Bueno, yo solo me lo puedo así de un solo. Dice A, B, C, D, E, F, G. H es la segunda letra. H, I. H, Fíjate I, que K, N, me olvido. No, con la M. M, M. I, Ay, que me M, confundí, M, M. I, O. MNO. ajá. Es que ya los No, confundimos. sí que va. Va A, Después de la. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ah, no, era así. Bien. M, All. O, P, Q, Q. R, S, U. T, U, V, W, F, Y. W. Sí, ay, sí, What? pero es que yo así W. lo digo, es que a mí me cuesta pronunciarlo Sí, muy pues bien. porque Porque ahorita se lo está para eso del aprendiendo. inglés tiene que ir cabal, digamos que no solo lo va a Ajá. decir, no, que tiene que ver los movimientos de la lengua. Sí, eso tiene mucho que ver ahí, pues tiene que ser la pronunciación esa parte de lo escrito y, o sea, tiene que uno doblar bastante la lengua, Sí, agilizar la lengua porque ahí. ojo de la tijera, scissor, tiene que decirlo uno bien. Vamos a ver, scissor. Así, ¿no? Ajá, o sea, Ajá. con un acento ya bastante inglés Yo ahí. cuando el profe me pone a decir una letanía, yo solo, yes, le digo, y yes, Yes, le sí, como que ya dice. entendí, pero no entiendo No, nada. fíjate que a mí me pasó algo, no, ¿cómo le puedo decir? Una pasada o O algo que le pasó, pues, sí, un caso, viera que, o sea, que la profe me preguntó que si yo me ponía ropa de mujer. uy. Me preguntó en inglés y yo no hallaba qué contestar porque no, o sea, no No. sabía lo que me estaba preguntando. Y yo le dije, yes, le dije yo, entonces todos se pusieron a reír, me dijo, you eat for the woman, algo así. Ajá, pero woman creo que es, quiere decir mujer, ¿verdad? Quizá yo ya como no sé Ajá. mucho de inglés y la verdad el diccionario que tenía se me perdió Ah, porque se le no, perdió. sí, o quizá, sí, como a veces llegan a prestar también de los otros grandes, me acuerdo que no. Ajá, pues mire. Hoy es, quiero ver, mire Pues cómo para allá me. está Darwin, pues, que también le puede ayudar en Sí, algunas aquí cosas, porque. está, este es mi libro de inglés, aquí A, E, I, O, U, ese es la vocal. Yo no inglés. Y por ahí Aquí son tenemos a las Noemí. expresiones. Puro Spanish. Sí, la verdad me cuesta. Aquí me han dejado todos los números. Quiero que 1, salga 2, la marca 3, para bebé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y hasta ahí me lo puedo. Tenía 11. 11, 12, 13. 14, 90. 15, 16, ah, sí, quizás. Ajá, desde 17, 18, 19 y 20. bueno, 20, quizás, sí. Es que a mí 20. me cuesta 20, pronunciar. 20. Sí.
Diga 20. 20. Esa. 21, 22, 23. Y así se va pasando. No, sí, pero ya hizo varios. ¿Va? ¿Hasta qué número ha llegado? Yo hasta el 19 me lo podía. ¿Sí? Hasta el 19. Sí, es que, ajá. Pero es como los días. Ajá. Sunday, Monday, Tuesday, 20. Bueno. Saturday, Saturday. Ay, qué lindo. No, o sea, tiene que tener más práctica para lo del inglés, tiene que ser un poco más práctica, sí, para poder desarrollarlo mejor, ¿verdad? Ajá. Sí, así tiene que ser, pues, no, pero ya va a ir agarrando ahí. ¿Y usted puede en inglés algo, ¿verdad? No, fíjese que algunas palabras que tal vez se me ocurren es que quizás pueda, pero no puedo inglés. Me gustaría, sí, me gustaría aprender inglés. Sí. Pero no, lamentablemente no puedo. ¿En serio? Uh-huh. Hi, my name is... ¿Y ahí tiene algo otra pronunciación? Pues sí, que aquí no tengo muchas. Ajá. I'm not teacher. ¿Qué quiere decir? Teacher sí sé que es profesor, pero ajá. I'm not teacher. Ay, no. Ay, puede ser yo. Ay, no. Ay, que pide que a mí me... Yo no, profesor, o... Ay, no, teacher, dice, ¿eh? Ajá. Ay, puede ser yo, ¿eh? Sit down. Uy, sit down. Ay, bueno, profe Tony, me siento yo. Dando clases de inglés. No, pues miren, invitando ahí a todos los amigos suscriptores que nos ven, va, y pues... Sí, si algunos me quieren ayudar, pues bienvenidos. Ahí dejen sus lindos comentarios, pues, ayudándole ahí a Olguita, vaya que ella está muy necesitada, o sea, del inglés, porque es una materia bastante complicada. Sí. Yo sé que es complicada porque yo pasé sí, por ella, pero pues... Pero igual ciencia, soy ciencia. Sí, no ciencia, pero la literatura a mí me gustaba mucho. O sea, me gustaba, o sea, leer obras literarias. Y pues ahí, invitando a los amigos que no se despeguen y pues nos vemos en un próximo. ¡Al próximo, amigos!